Cuenta la leyenda que hace muchos años, en una ciudad del centro de Cataluña, todas las mañanas se dirigía un dragón hasta las murallas. Desde allí, el dragón amenazaba con derribar las murallas si no le daban comida. ¡Darme comida! ¡Tengo mucha hambre! O me dais algo de comida o destruiré la muralla y os comeré a todos. ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos animales que darle. Tenemos que pensar en algo. Se me ha ocurrido una idea. Tendríamos que echar las suertes. Y que mañana uno de nosotros sirviera de comida para el dragón. Seguro que con nosotros el dragón tendría comida por un mes. Bien, me parece muy bien. Echémoslos a suertes. Y al echarlo a suertes, le tocó a la princesa. ¡Oh, no! ¡Me ha tocado a mí! ¡No! Todos se quedaron muy tristes tras la noticia. La mañana siguiente, el dragón se dirigió hasta las murallas. La princesa salió y se dirigió hacia él. Los lamentos de la gente se escuchaban por doquier. Sin esperarlo, un desconocido caballero salió al paso, evitando así que el dragón se comiera a la princesa. ¡Deja a la princesa! ¡No te la vas a comer! El caballero era muy valiente. Se dirigió al dragón y le clavó su lanza en el pecho. El dragón cayó muerto y de la sangre de la herida nació un hermoso rosal. Jordi, que es así como se llamaba el caballero, cogió una y se la regaló a la princesa. Los dos se miraron y quedaron enamorados al instante. Desde aquel día, cada año en Cataluña celebramos el Día de San Jordi. Los hombres enamorados regalan una rosa en señal de amor y de respeto.